bienvenidos. Son las 9 de la mañana en punto y aquí comienza su cita con Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que a esta hora, de lunes a viernes, ustedes la tienen para que conversemos todo lo relacionado con la vida saludable, lo que significa alimentar el cuerpo y el alma, y por supuesto para que hablemos de temas ecosostenibles. Así que bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Cata, muy buenos días. Buenos días, Manuela. Buenos días a todos. Los estamos esperando. A las 9 de la mañana en punto es la cita con nosotras aquí en Mi Parque, Tu Casa. Tenemos un espacio maravilloso, lleno de verde, de vegetación, de animalitos que nos acompañan, hermosísimos, y que por supuesto recuerden que esas personas que no pueden venir a acompañarnos a hacer las preguntas a estos invitados que siempre les tenemos con temas supremamente importantes para la salud, pues pueden llamarnos al 268-6033. Así es, o si no, se pueden desplazar hasta acá, hasta el canal Parque Telemedellín, que queda en Villa Carlota, carrera 43F 1860. Recuerden, la avenida El Poblado queda aquí arriba y la avenida Las Vegas queda acá abajo. Es muy fácil, tienen cómo parquear, no tiene costo alguno, así que pueden venir a hacer el programa con nosotras. Tenemos temas muy chéveres el día de hoy, así que recuerden las líneas telefónicas, que desde este momento están habilitadas, 268-6033, para que conversemos y aprovechemos los invitados que tenemos el día de hoy. Así es, vamos a tener esas recomendaciones para una alimentación saludable, porque recordemos que la alimentación no es solamente el hecho de ingerir alimentos, es desde el momento en que estamos seleccionándolos. Muy bien, este fin de semana hay una feria deportiva donde tendremos un regalo, tres regalos muy especiales, que son tres pases dobles para asistir a esta feria deportiva. En el desarrollo del programa estaremos contándoles de qué se trata, así que muy pendientes, porque si a usted le gusta el tema fitness, le gusta la alimentación, le gusta todo lo relacionado que vemos acá en este programa, pues bien, esté atento que ya les vamos a decir cómo se las vamos a entregar. Y además, así es, tenemos también esas técnicas para aplicar frío o calor en alguna parte del cuerpo donde hayamos tenido alguna lesión de carácter deportivo o cotidiano, o que tengamos algún dolor. Ellos nos van a contar qué podemos hacer en ese caso. 268-6033, y como todas las mañanas les tengo mi mensaje del día. No traje las gafas, así que ahí me disculpan, y hoy estoy como más ciega que nunca. Yo no sé a ustedes les pasa en casa. Tener la valentía de fijar tus límites te trae amor propio y libera a la otra persona. Sin importar con quienes interactúes, pon tus límites al mostrarte respeto a ti y a los demás. Los límites no desconectan nuestra comunicación, más bien la organizan con compasión y respeto. Con quien sea que estés, dijo Kyle Girvan, dijo: deja que haya espacio en tu unión. ¿A quién piensas que deberías de ponerle límite? Muy bien, el límite. Siempre debemos marcar esas distancias con mucho respeto. Ahora nos vamos a ir para otra parte, porque este programa empezó desde las 9 de la mañana en punto. Así es, ¿vamos entonces con quién? Bueno, empezó y estoy, pues él es el creador de una de las ferias deportivas. Jorge, ¿cómo bienvenido? Estás? ¿Cómo estás? Jorge Quiroz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué rico que estás por acá. Yo sé, yo no te, pues yo esa pregunta se la hago a todos, pero yo sé que ya has venido acá a Telemedellín. ¿Has disfrutado de estos espacios? Este parque, de verdad, que impresionante. Es una joya que mucha gente no conoce. Cierto. Como escondidita, pero los quienes ya conocen, ya saben lo bonito que es venir. Además, porque se puede venir a hacer deporte, a hacer picnic, a leerse el libro, a comer algo bien rico. Es el espacio que, de ciudad que debemos aprovechar. Correcto, de verdad que impresionante. Maravilloso. Esa es la invitación para todos. Recuerden, 268-6033. Bueno, Jorge, ya les contamos pues que él es el creador de un evento muy especial que tenemos este fin de semana. Contémosles un poquito de qué se trata este evento. Bueno, 7 años, Expo Fitness. Sí, ha sido la séptima edición que se realiza. Edición, mucha gente que nos Yo conoció. Recuerdo la primera y digo, exacto, ¿cómo ha pasado el tiempo? Sí. 2014. O sea, ya, el Botox. 2014 fue nuestro primer año, de verdad muy agradecido. Muchas gracias por la invitación, estar aquí con ustedes y poder contar nuestra historia. 7 años que ya vinimos construyendo un sueño. Sí, sí. Sobre todo para mí, pues que soy de padres colombianos, pero en sí soy americano. Sí. Entonces, hoy en día más y más me siento parte de la comunidad, y que todo lo que hemos logrado, no solamente yo, mi socio, sí, en Miami, yo, de verdad fue una visión de crear, sí, un encuentro y que, de verdad, posicionáramos a Medellín. Mucha gente le dice Medellín Capital Fitness. Sabemos todos que Medellín tiene una gran comunidad, claro, muy activa.
y tener una plataforma que año tras año viene creciendo, que sirva como un punto de encuentro para los negocios, para los visitantes. Además, Jorge, porque pues al principio se creía que era una moda, ¿cierto? Cuando empezó todo este auge del deporte, de estar saludable, que pasaron de tomarse unos traguitos a tomarse la soda porque el otro día tenía que madrugar a hacer deporte. Seguirle apostando a estos eventos deportivos donde ya integran conocimiento, tenemos congreso, tenemos actividades donde las personas abarcan un grupo de gustos y de deporte donde todos pueden estar concentrados en un espacio. Correcto. Pienso que es la evolución de dos frentes. Sí. Número uno, lo que es una feria, que es una expo. Sí. Y no es solamente un componente comercial, que es importante. Sí. Pues, todos los negocios y pues, el impacto económico para la ciudad y muchos emprendimientos aquí en Colombia y sobre todo acá en Medellín con temas de ropa deportiva, alimentación saludable, es lo importante. Sí. Pero yo le digo que hoy en día es un híbrido nuestra expo porque justamente tiene esos componentes. Desde un componente experiencial, una competencia como es de CrossFit, como es Revolution Games, el show, el gran show del Olimpia. Pero espera, que me está diciendo ya todas las actividades después que va a haber el fin de semana. La fusión, qué pena. Sí, entonces. El componente educativo que se complementa con, para mí son tres componentes, pero digo que es un híbrido. La muestra comercial, número uno, que es lo que la gente hoy en día espera, ver ir a una expo y ver precios, tener precios especiales, sobre todo... Pero principios va de mucho año. Más allá de esto. Exacto. Porque tenemos un componente formativo. Correcto. El primero, pues, es la parte comercial. Segundo, es la parte educativa, formativa, que es lo más importante, porque si alguien quiere hacer un cambio en sus hábitos saludables, lo que más quieran hacer es que aprender. Claro. Lo interesante de eso es que la persona no tiene que saber en este momento de mucho deporte ni ser el más atleta para poder integrarse en esta feria deportiva, porque ahí es donde va a encontrar cómo engancharse en esto, porque va a encontrar desde la parte de alimentación, el outfit deportivo, los entrenadores y gente profesional, o sea... Y es lo más interesante, mucha gente en los últimos años se han sentido como estigmatizados, que dicen, no, esa feria es solamente para los quienes son mega fit. Sí, exactamente. O el que es supremamente... El ciudadano normal puede asistir. Exacto, esa comunidad fit... Listo. Son los quienes más atraen, los quienes más motivan, los quienes más quieren que se sientan bienvenidos. Desde la persona que está obesa, que está queriendo incursionar, es decir, yo me voy a cuidar más. Cualquiera puede ir. La idea es que ellos se sientan bienvenidos, que vengan a la feria. Si un padre quiere comenzar con sus hijos a decir, hijo, quiero que de verdad entiendas de qué se trata los hábitos saludables. Están bien para que los padres vengan con los niños. Listo. Jorge, entonces, comienza la feria este viernes, se va hasta el domingo. ¿Dónde pueden encontrar información y esa invitación para que hagan parte de esa formación deportiva? Lo más práctico es visitar nuestra página web, que es www.expofitness.com. Ahí pueden ver pues todo lo que son, número uno, el listado de los expositores. Mucha gente quiere saber cuáles son las empresas que van a estar. Dos, una amplia programación de todas las experiencias y todas las actividades. Y tercero, yo digo que también mucha gente quiere ir porque siguen en esta industria el influenciador, el talento, la persona que te anima todos los días, que la seguís por las redes sociales, pues tenemos muchos talentos especiales que sé que Además porque vienen ahorita dos invitadas hermosas que, Dios mío, los cuerpos, ellas ya lo que transmiten a través de este bienestar y esta vida saludable, son dos invitadas que más adelante les vamos a tener, que nos van a enseñar unas rutinas, así que ustedes no se pueden despegar de nuestra transmisión para que estén conectados con todo lo que sucede aquí en Mi Parque, Tu Casa. Jorge, muchas gracias por esta invitación, por hacer parte de Mi Parque, Tu Casa, por traer estos eventos deportivos a la ciudad. Gracias, gracias a ustedes. Jorge, mil gracias. Y que tenemos además tres pases dobles como regalo para esas tres primeras llamadas que entren a la línea 268-6033. Entonces estén muy pendientes para que puedan disfrutar de todo, toda esta información que tenemos en Expo Fitness. Dios te pague. Muchas gracias por venir, por estar por acá. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, tres pases dobles para las tres primeras llamadas para que puedan asistir a esta feria deportiva que es este fin de semana y regresamos acá a la sala de la casa, la sala principal. Estamos con esta bella
Sabina, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la pregunta obligada, ¿ya habías venido acá al Canal Parque Telemedellín? No había venido, no había tenido el placer de haber estado en este lugar. Espectacular, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí, un honor estar en este maravilloso programa y al lado de ustedes. Ay, también. La más hermosa de todas, Sabina, nutricionista. Sí. Háblanos un poquito de ti para que las personas sepan qué tipo de profesional tenemos acá. Claro que sí, nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, egresada hace 10 años. Trabajo en el momento en la clínica Medellín. Sí. Trabajo en el área de hospitalización y en el área de la UCI. Bien, las recomendaciones que hoy vamos a hablar de sobre la alimentación, porque hablamos mucho de cómo cocinar, de cómo comer, pero hay unas recomendaciones que son generales para todos. O sea, aquí no hay que tener patologías, aquí no hay que tener enfermedades específicas, sino que es una regla general para todos. Claro que sí. Manuela, muy importante. Primero, hay que tener en cuenta que la alimentación, el acto de alimentarnos y el proceso de nutrirnos es para el placer y para disfrutar la vida, ¿cierto? Comer no puede ser nunca un castigo, sino comer debe ser un disfrute y un placer. Recordemos que la alimentación evoca grandes momentos, fines de año, fechas importantes, reuniones con amigos, y eso es muy importante. Lo segundo es saber que tenemos varios grupos de alimentos, entonces están los grupos de verduras, frutas, lácteos, carnes, grupos de grasas, azúcares, leguminosas, cereales, todos son muy importantes para la vida, pero hay que saber escoger de cada grupo la cantidad que el cuerpo necesita según su condición clínica, bien sea enfermo, un adulto enfermo o un adulto sano, bien sea la actividad física que practique, muy importante que hoy estamos complementándonos con esa parte de la actividad física como hábito de vida saludable, y también según la edad y el sexo, mujer o hombre, ¿cierto? Perfectamente, pero Sabina, ¿cómo te parece que ya tenemos una primera llamada? Sandra de López de Mesa. Sandra, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿y ustedes? Supremamente bien, Sandra, qué rico que nos llamaste. Entonces eres la primera ganadora de hoy. Ah, qué rico. Qué delicia. ¿Eres muy del tipo fitness o quieres ir a aprender cositas? Quiero ir a aprender, soy muy desordenadita, a veces me cuido, otras veces no me cuido, 15 días me cuido, 15 días como mucho, entonces, y ahora después de diciembre, mejor dicho, queda uno como con 10 kilos de más. Listo, Sandra, ahí estás invitada para este fin de semana. Recuerda que tienes tu pase doble, no cuelgues para que tomen tus datos y te los puedan entregar. Sabina, hay unas recomendaciones frente a las porciones de comida y cuántas veces debo comer en el día. ¿Qué tan cierto es esto y esto aplica para todas las personas? Sí, Manuela, hay unas recomendaciones de hábitos saludables, ¿cierto? Por lo general, lo importante es que motivemos al paciente a que fraccione su alimentación. Podemos fraccionar la alimentación desde 4 comidas hasta 6 comidas al día. Exactamente, Catalina. 5 o 6 comidas. ¿Eso a qué nos lleva? Dependiendo del paciente. ¿Y por qué es tan importante? Porque a veces nos dicen, ay, no, pero entonces estoy comiendo más. Bueno. Entonces también hablemos de esas cantidades, que no son tantas veces mucha cantidad, sino que cuál es esa recomendación. Bueno, el principal objetivo es que podemos fraccionar la cantidad de alimento para en la comida siguiente no comer grandes cantidades. Sí, es una estrategia para también controlar el peso, porque claro, si solamente fraccionamos la alimentación del día a 3 comidas, ¿cómo vamos a llegar del almuerzo a la cena? Con mucha hambre, mucho apetito, y vamos a querer comernos gran cantidad de comida. Y a su vez, ¿cómo vamos a llegar del desayuno al almuerzo? En las mismas condiciones. Cuando fraccionamos la alimentación, introducimos entre comidas pequeñas, saludables, le damos esa capacidad al cuerpo de tener energía más frecuentemente en todo el día para poder realizar sus actividades. Y de moderar la cantidad de la comida siguiente y así evitar aumentar el peso. Y que nos dé mal genio también. Recordemos que la alimentación... Porque a veces el hambre nos da un poquito de mal genio. Claro que sí. Entonces como que en factores emocionales también influye mucho. Excelente, excelente tu aporte, Catalina, porque imagínate que, claro, cuando los sabores nos dan un sentido de placer en el cerebro. Y así pues los neurólogos y bueno, las personas que estudian también los sabores desde los centros más importantes del cerebro, que direccionan todos estos comandos,
nos indican, hasta el chocolate tiene ese sentido de placer. Sí. Y la alimentación, como les dije al principio, resalta eso, evoca placer y debe evocar siempre disfrute, no castigo. El tema de fumar, uh-huh, las bebidas alcohólicas, uh-huh, ¿cómo controlar eso? Porque hay personas que dicen, es que yo necesito ese traguito, necesito fumar, y yo creo que esa necesidad se puede cambiar a través del tiempo y siendo disciplinados conseguirlo, pero evitarlo, ¿por qué es tan importante hacerlo? Para que las personas entiendan que esto no es un tema de no es que no lo haga porque es el límite de su salud, no, es bueno, ¿por qué hacerlo? Claro que sí. Estos dos tipos de componentes, los que están en el cigarrillo y en el alcohol, no son buenos para la salud, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? Tendemos a exagerar o tendemos a... Ahora es normal encontrarnos con muchas personas que fuman, pero el fumar está asociado con ciertos tipos de cánceres. Lo digo porque en cuando atiendo pacientes, uh-huh, en la clínica, muchos de sus antecedentes son relacionados con uh-huh, el hábito de fumar, ¿sí? Entonces, no es uno o dos, no es tratar de quitarlo del todo, de favorecer como ese hábito saludable de no más cigarrillo, uh-huh, porque realmente está asociado con el daño a la salud. Sí, eso lo sabemos, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Es empezar, intentar, y la voluntad es supremamente importante. Sí. Es decir, parte de uno, ¿sí? Pero saber que es más dañino que beneficioso y por ende, claro, no es bueno. Con respecto al alcohol, hay ciertas alternativas saludables. Uh-huh. Hay tragos que yo puedo consumir en un momento de reunión social más larguitos, uh-huh, no tragos tan cortos como lo son el ron, el aguardiente, que son tragos que tomo muy seguido, a su vez son bastantes calorías y bastantes este componente pues que es dañino para la salud, y yo puedo fraccionar, uh-huh, como también el trago, pues el licor en su momento, seleccionando un trago bien saludable, ojalá no hacerlo, pero en caso de tal, un vino tinto, un whisky, un, uh-huh, vodka, pero bien larguitos, que me dure un buen rato, que yo no tenga alta ingesta de calorías en un momento pequeño. Muy bien, uh-huh, Sabina, con estas recomendaciones vamos a seguir más adelante, pero a esta hora tenemos llamada desde Itagüí. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿y ustedes cómo están? Muy bien. ¿Estás juicioso viendo el programa? Claro que sí, todos los días veo los programas de ustedes porque me gusta mucho el canal. ¿A qué horas? A las 9. Sí, señor, muy bien, ya se ganó las boletas con eso. Ah, gracias. La semana pasada llamé y me hicieron una invitación para ir al canal y no fui porque no tuve tiempo, pero me gustaría que me volvieran a invitar porque yo veo eso tan bonito allá que digo que rico estar allá compartiendo. Pero Mauricio, por favor, no necesitas invitación, ya te invité, ya puedes venir acá y hacer el programa con nosotras. Qué bueno. Listo, Mauricio, no vayas a colgar, gracias por tu llamada, gracias por estar pendiente de Mi Parque, Tu Casa y la programación de Telemedellín. Van a escribir tus daticos para que puedan hacerte llegar las boletas del evento deportivo que hay este fin de semana. Bien, entonces Sabina, ya regresamos contigo porque tenemos que ir donde la otra invitada que nos va a hablar de un tema que yo hoy les digo que lo necesito, porque el dolor muscular que yo tengo de cuenta del ejercicio que he hecho en la semana... Jessica, ha sido bravo. Bienvenida, qué rico que estás por acá. Hola. Compartiendo todos esos conocimientos. A ver, aquí bien. Dentro de la naturaleza de Telemedellín. Inmersas en la naturaleza. Jessica es fisioterapeuta. Ella nos va a contar por qué es tan importante aprender un poquito sobre ese tipo de ayudas que nos podemos dar desde nuestras casas, uh-huh, cuando sufrimos alguna lesión deportiva o vamos caminando y nos doblamos un pie y tenemos esa hinchazón, dolor. ¿Qué podemos hacer? Listo, lo más importante es saber identificar el tipo de lesión. O sea, si es una lesión de corta duración, o sea, ayer me torcí el pie o estaba jugando y sentí una molestia en el músculo, se considera una patología de tipo agudo. O sea, que la utilización de medio físico en ese momento sería de frío, porque es de corta duración. El frío lo que nos va a ayudar es que va a cerrar los capilares sanguíneos y va a impedir que circule más líquidos e inflamarnos la zona. De manera contraria, pasa con el calor, que lo debemos aplicar es en patologías de origen crónico, o sea, de larga duración. Tengo una lumbalgia, tengo una cervicalgia hace ya 2-3 meses, entonces la aplicación del calor lo que hace es que vasodilata, uh-huh, o sea, abre los capilares permitiendo que lleguen nutrientes a la zona y por ende el efecto es como de analgesia, o sea, uh-huh, de controlar y manejo del dolor.
Bien, pero yo quiero, a ver, si dependiendo de la patología, porque yo creo que muchas veces en la casa lo que hacemos es que nos excedemos con eso, o sea, tenemos un dolor y es, no, el frío me sirve para anestesiar el dolor, ¿cierto? Y muchas veces lo que estamos haciendo es que no se puede. Entonces, ¿para qué tipo de patología sirve el calor o el frío? Listo, estamos muy acostumbrados a que para todo meta el piecito en pañitos calientes, para todo es calor, calor. Y eso no se debe hacer porque entonces si tenemos, por decir, una patología de tipo inflamatoria, sí, una lesión muy aguda, lo que voy a hacer con el calor es que más voy a inflamar la zona. ¿Por qué? Por lo que les explicaba, van a pasar más líquidos a la zona, entonces más se me va a inflamar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si es una patología reciente, una inflamación, una tendinitis, una inflamación del tendón, un esguince de tobillo, un desgarro muscular, lo que debo aplicar es frío. Corta duración, sí, 3-4 días de duración, frío. Uh-huh. Si es una patología que ya llevo hace tiempo, que siento antes mucha tensión muscular, que me toco y siento rígido, ¿qué debo poner? Sí. Calor, porque van a llegar nutrientes a la zona, esos nutrientes y ese calor me prepara los tejidos porque mejora la extensibilidad de los tejidos, sí, por una proteína que se llama elastina, entonces va a mejorar la extensibilidad y por ende disminuye el dolor y mejora la movilidad en las articulaciones. Como lo decía ahora, tengo mucha tensión muscular porque he hecho mucho ejercicio durante estos días, he subido las cargas en el momento del peso, y digamos el dolor que yo tengo acá pues no es un dolor porque me golpeé o algo, sino es un dolor, yo creo que es pues molimiento que llamamos, sí, ¿cierto? ¿El calor o el frío me ayuda en esto o definitivamente mejor es estirar y hacer un poquito más de cardio o me colabora con aliviándolo? Listo. Hay algo que hay que tener muy en cuenta y es que estos medios físicos de los que estamos hablando el día de hoy son netamente coadyuvantes en el tratamiento. Sí. O sea, no quiere decir que ya con irme a poner hielo o calor, ya. No. Esto es un coadyuvante y nos acompaña, como tú dices, en esa recuperación. Ahí lo importante sería estiramiento, coloco el calor y realizo algo que nosotros los fisios llamamos una inducción miofascial, que es como un masaje en la zona de recuperación muscular que me ayuda a eliminar todas estas sustancias que están ahí en el tejido y que no se liberaron. Pero Jessica, me parece también muy importante que tengamos en cuenta, no es porque yo tenga un dolor, entonces voy a dejar de consultar, así, porque yo no tengo el conocimiento y puedo saber si el dolor se me calma un poquito con el calor o tengo una inflamación y le pongo frío, pero entonces ¿cuándo es el momento correcto para ir y consultar con el médico? Porque puede ser una fisura o una lesión muchísimo más. Listo, es muy importante tener en cuenta eso, tener los antecedentes patológicos de la persona, fijarnos en que si es una persona que ya sufre y tiene un antecedente circulatorio, o sea, patologías de origen circulatorio, no puedo entrar a poner un frío porque entonces me va a taponar o a cerrar los capilares, entonces me va a afectar pues mi circulación. Entonces, en patologías muy específicas y de mucho cuidado, consultar en primera instancia. Y por decir, me doble el pie y ya la incapacidad funcional es tal de que ni puedo apoyar, consulta. Que lo normal, cuando alguien se doble el pie es que hay una hinchazón. Exacto. Entonces, lo primero que debemos hacer es que... O sea, posterior a la inflamación, si el edema es muy grande, o sea, la inflamación y el color muy morado de una, voy y consulto. Perfecto. Junto con la incapacidad funcional. Pero si por decir, amanecí con un dolor, lo que llamamos mico, es una tortícula, ¿qué puedo hacer? Inmediatamente voy, busco, caliento una toallita, la pongo en agua caliente y me la puedo poner en el cuello. O sea, es saber diferenciar estos tipos de síntomas. Si es algo que ya llevo muy instaurado, lo puedo hacer. Pero si es algo del momento y que se observe demasiada incapacidad funcional, directamente mejor consultar. Debo consultar. Jessica, listo. Yo creo que ahorita más adelante me gustaría que me mostraras bien cómo puedo hacer la posición de estos elementos, si voy a utilizar toallas, si hay otros elementos ya en el mercado que me sirvan para ayudarme con este alivio del dolor. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos acá con mi parque, tu casa, porque tengo dos invitadas, más bizcochas, no se pueden y nos van a enseñar a hacer una rutina en parejas y nosotras entre mujeres y amigas, así que no se pueden mover porque ustedes van a ver a estas dos mamacitas. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Thank you.
Bueno, continuamos con más Mi Parque, Tu Casa, y lo prometido es deuda, así que ya tengo a estas dos mujeres que son hermosas y la representación colombiana también está acá. Tenemos a Silvana Araújo y tenemos a Estefanía Gómez. Bienvenidas a Telemedellín, bienvenidas a Medellín, a que disfruten de este clima, que disfruten de lo que está sucediendo acá. Ya habían venido acá a este Canal Parque. Primera vez a Medellín, sí, muchísimas veces. Sí, obviamente, veces, sí, delicioso. Pero aquí no, está espectacular el set, ¿no? Muy Eso dijimos apenas llegamos, qué espectáculo, me encanta. Así es, 268-6033, por si ustedes quieren llamar y hacerles las preguntas que quieran a esas dos preciosuras que nos van a ayudar y nos van a enseñar a hacer ejercicios muy fáciles y entre amigas, que bueno, es lo más chévere que se puede hacer. Nos vamos a poner de acuerdo ahorita. No importa, tranquila, no importa. Sí, bueno, pero ustedes desde esa parte de influenciadoras de vida deportiva, de hábitos saludables, ¿cómo empezaron? Yo supongo que desde muy chiquiticas, porque yo digo, bueno, yo ya con unos añitos que tengo encima, yo puedo lograr llegar a ese punto. A ver, primero que todo, ¿de qué añito estás hablando tú? Primero que todo, empecemos por ahí, número uno. Yo pasé de los 40 hace un rato, pero no me importa, o sea, me encanta. No lo creo. Uno puede empezar cuando sea, en edad. Sí. Yo empecé hace 8 años más o menos, uh-huh. Y yo, uno no se arrepiente de empezar a cuidarse, amor uh-huh. propio, y ya hoy, si lo decides, puedes empezar. Exactamente, sí. Pues yo me he cuidado, digamos, como lo normal, lo natural, pero no soy de las que tiene esa constancia en hacer ejercicio todos los días, y me ha parecido un poco complicado el tema de los hábitos, instaurar hábitos, sobre todo cuando yo soy mamá de dos hombres, y los hombres exigen un poquito más de voltaje. ¿Sabes cuál tiene que ser tu incentivo entonces? Mis hijos, tus hijos. Claro, porque es que el tema es llegar a ciertas edades y llegar uh-huh. bien, llegar saludable, que tú subas unas escaleras y estés bien, que puedas compartir con tus hijos hasta una edad bien avanzada. Entonces, de eso se trata. Yo, por ejemplo, inicié haciendo ejercicio uh-huh. sin hábitos, ¿no? Obviamente. Entonces sí. Yo decía, ay, no, yo hago ejercicio y como normal, no pasa nada, entonces ahí compenso. No, al pasar el tiempo uno va entendiendo sí. todo este mundo y uno se va enamorando. Morando, Silvi, ¿no? De este mundo. Que es hay una mundo coherencia. Claro, tiene que haber una coherencia. Introduciendo en el mundo sí. saludable. Además, porque pasa mucho como que no, es que ella tiene el supercuerpazo, ella es divina, o sea, eso es para ella. O sea, uh-huh. siempre lo dejamos para el otro. O sea, uh-huh. ella es la que tiene el cuerpo súper bonito, lo tiene súper marcado, pero es que eso es de disciplina, eso es algo Mucha que todas disciplina. Podemos conseguir y todos podemos conseguir. Bueno, a esta hora tenemos llamada desde San Germán. Astrid, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? No, estoy feliz. ¿Ya viste las invitadas que tenemos el día de hoy? Perfectas. Ay, ¿cierto que son hermosas? Sí. ¿Y usted gracias. Está en juicios haciendo ejercicio y comiendo bien? Sí, pero quiero una pregunta. Sí, claro, cuénteme. ¿Cuánto se demora para adquirir un hábito saludable? Bueno, muy buena pregunta. Astrid, ¿te gustaría ir este fin de semana a la feria deportiva? Perfecto, eso es lo que yo más quiero. ¡Ay, tan divina! Pero entonces... No nos claro vas a que colgar. Sí. Entonces, Astrid, no vaya a colgar para que le tomen los datos uh-huh. y obviamente vamos a responder. Yo creo que cuando uno empieza, uno dice, doy este pasito, pero dar el siguiente es el más difícil y seguirlo. ¿En qué momento ustedes dicen, ok, voy a adquirir ese hábito y lo voy a hacer de la siguiente manera? Yo creo que después de unos 3 meses que tú sigas haciéndolo, ya se vuelve parte de tu vida. Yo creo que también a los 3 meses vas a empezar a ver cambios muy importantes. Entonces, digo que empieza a que sea algo alcanzable, de tus metas a corto plazo, te va a dar muchísimo a que no te rindas. O sea, no tienes que ser la más fit, la que más te cuides, empieza a incorporar, mejora tu alimentación, 4 veces vas al gimnasio, algo que te guste, puede ser clase de baile, funcional, pesas, lo que te apasione, lo que te guste, encuentra eso para que sea algo que puedas alcanzar. Bueno. ¿Qué mensaje le podemos dar a Astrid y a esas mujeres que nos están viendo en casa en este momento? Bueno, en mi caso, yo sufro de hipotiroidismo. Tengo una enfermedad. ¡Ay, yo también! Se puede. Entonces, para mí era muy difícil, de verdad, bajar de peso. Y obviamente, bueno, yo soy actriz y mis compañeras siempre eran muy delgadas y yo, pues, obviamente, boterito al lado de mis amigas. Sí. Te lo juro, siempre, porque todas son muy delgadas, muy estilizadas. Entonces, en toda la novela yo era la gordita del tema, como la pasadita de kilos. Entonces, yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Y, obviamente, de la mano de un médico, ¿no? Sí. ¿Qué debo comer? ¿Qué no debo comer? ¿Qué debo hacer? Entonces, me metí muy en la onda
onda del ejercicio y de ir, es que no se trata de castrar la alimentación inmediatamente, se trata de averiguar qué te sirve, qué te funciona, conocerte inicialmente, qué te sirve, qué te funciona, e ir eliminando poco a poco. Cuando eliminas una cosa de tu vida que no es, que es perjudicial para ti, ya empiezas con una segunda, o sea, no es radical. Bueno. No es radical, porque si no, entonces te le vas a coger fobia, claro, ¿cierto? Y, entonces no vas a volver. El mensaje principal también es conocerse, o sea, lo mismo que tú haces no me sirve a mí, ¿cierto? O puede ser una medida muy pequeña, entonces es como conocerse. ¿Qué tal si hacemos ejercicio? Claro que sí. Listo, vengan pues. A ver, la sigo. La sigo, ¿listo? Vamos. A ver, Dios bendito. Primera, vamos a empezar con sentadilla. Listo. Sentadilla, vamos. Vale. Vamos a hacer, Cata, obviamente, pero venga, todo el día no, pues, pareja. Entonces, ¿pero qué es esto? Bien. Muy bien. Dos. Ay, madre, a ver, chicas. Ahí que estamos sacando trabajando. Sacando colita, pierna. Piernas separadas. Cuatro. Cinco, bajar lo más que puedan. Y con todo el abdomen. Ay, usted no puede bajar más. Ay, no, mijita. Siete. Listo. ¿Qué? Ocho, ahí estamos trabajando pierna y abdomen porque estamos comprimiendo la rodilla. Si hay alguien que tenga de pronto lesiones o algo así, o sea, hacer la sentadilla pero no hacerla tan profunda, ¿o qué? Puede ser y no que nada que tenga brinco. O sea, por ejemplo, una sentadilla con brinco, si tienes problema de rodilla, no es recomendado. Nada que tenga impacto de columna. Exacto. O de columna. Listo. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer? Por ejemplo, caminado lado a lado, una sentadilla. Ah, sí, puede ser. Así, chiquitico. Fan. Muy bien. Sin subir completamente, así lo sientes muchísimo más. ¿Aquí qué parte trabajamos entonces? Piernas, glúteos y pierna. Listo. Bueno, muy otra bien. Vez. Vamos a hacerlo. Hacia la derecha, a la derecha todas. Listo. Listo. La idea es nunca subir completamente, ¿va? Listo. Uno. Ay, perdón, ya hice la mitad. Y es obviamente que sientan la presión en las piernas todo el tiempo. No, es pero ¿y qué tal si ahorita vayan pensando y vamos cuadrando para que hagamos la parte de arriba y hagamos un poquito de bracito? Además que tenemos un espacio súper chévere donde podemos hacerlo. Pero si quieres, entonces lo hacemos ahorita para el siguiente segmento para que las personas estén pendientes y estén ahí conectados para que sigamos ahorita con esas dos preciosuras de mujer y nosotros nos vamos para la sala. Listo. Y cosas que yo pueda hacer con mi columna, porque yo tengo escoliosis, entonces no puedo hacer muchas cosas. Es que ella me da excusas. Ayer me salió en el programa que no podía barrer. Que no, porque sale. No, se me encalambran las manos, es en serio. No me creen, pero bueno, yo me entiendo. Bueno, Sabina, estábamos hablando algo muy importante y que tiene mucho que ver como con el tema que habíamos dicho. El licor hasta cierto punto, pero es que se me ocurre que algunas personas dicen un vinito tinto diariamente es conveniente. ¿Qué tan cierto es? Catalina, sí, es cierto. Es cierto porque el vino tiene unos componentes en su elaboración y de su fruta, pues, origen, que es la uva, tiene unos componentes muy importantes, ¿sí? Unos taninos, unos pigmentos, que por su elaboración, miren el color del vino, ¿sí? Y eso puede tener un impacto muy positivo para ofrecerle a las células del cuerpo desinflamación, ¿sí? Y antioxidantes. Una copita de vino al día, bien disfrutadita, y si no es en una buena compañía, mucho mejor. ¿Vino solamente? ¿Qué vino otra tinto. Recomendación? Vino tinto está recomendado. De pronto, de nuevo, retomo lo que de pronto dije ahorita, los tragos más largos, que al diluirlos se me merme el porcentaje de alcohol con agüita, con algún dilusor sin calorías, un dilusor suave, que me rinda un poquito más en la noche, porque también viene de la mano del disfrute del momento, no que me tomo un trago corto y tengo que seguir con otro y otro. Ese es el problema de no moderar el alcohol. Sabina, el acto de comer, creo que lo que hacemos es interrumpirlo todo el tiempo y eso antes era un ritual cuando nos sentábamos en una mesa de comedor, que ahora eso ya en muchos hogares está como mandado a recoger, pero donde está el comedor era sentarnos y respetar ese espacio. Ahora estamos comiendo y estamos con el celular, estábamos hablando por el teléfono, el televisor, ese espacio para ingerir los alimentos.
Manuela, sí, es muy importante cuando consumamos alimentos concentrarnos en ese acto. Sí, porque a su vez somos capaces en el momento de concentrarnos tanto que moderamos las cantidades. ¿Qué pasa? Cuando estamos comiendo y viendo televisión, ¿qué hacemos? Comer y ver y qué tan bueno y qué sigue, qué le va a pasar y qué le dijo el protagonista a la otra protagonista. Y no nos damos cuenta y terminamos. ¿Sí? Y a veces ni somos conscientes de la saciedad que sentimos luego de comer. Y el gusto de los alimentos. O sea, comemos como derecho, o sea, nos vamos derecho. Entonces es el momento de masticar los alimentos. Masticar bien los alimentos. ¿Qué es masticar bien? Porque hay muchas teorías que hay que masticar más de 30 veces, otros dicen no, hay que masticar 50 veces. Entonces, ¿qué tal si vemos un video que tenemos preparado acerca de los hábitos en el momento de masticar para que nos aclares, por favor? Me parece muy bien, claro que sí. Una práctica saludable a la hora de alimentarnos es masticar de la manera adecuada. Una correcta masticación brinda múltiples beneficios al organismo. No solo trabaja los músculos de la cara, los cuales se encargan de mejorar el flujo sanguíneo que ayuda a impulsar la actividad cerebral. También mejora los procesos metabólicos, pues los nutrientes son absorbidos de una manera más eficiente. Se recomienda ingerir pequeños trozos y masticar aproximadamente 30 veces cada bocado. Una persona que come despacio va a ingerir un 10% menos que una persona que come rápido, influyendo en el peso, ya que ayuda a consumir menos alimentos. Además, constituye un masaje para las encías, formando una dentadura sana y útil. Bueno, entonces ahí veíamos cuál es la manera correcta de masticar. Según tu conocimiento, ¿cuántas veces debemos hacer este proceso y por qué? Inconscientemente lo hacemos más de 20 veces en algunas ocasiones. Sí. Lo ideal es entre 10 y 20 veces. Ah, es mucho, no, inconscientemente, y lo pueden experimentar, es sencillo. 10 veces mover su mandíbula, los dos maxilares, superior e inferior, y generar la trituración del alimento. Entre 10 y 20 veces es muy adecuado. Es lo que recomendamos para lograr que una digestión sea mucho más sana. El hecho no es empezar a repetir y a contar, no, sino sacar el gusto y tener el respeto por los alimentos. Y lograr que la consistencia, Manuela, se vuelva adecuada para poder seguir su proceso digestivo. Claro que sí. Bueno, tenemos dos pases dobles para que vayan a esta feria adicionales, porque recuerden que ya teníamos los comprometidos para el programa, pero tenemos dos adicionales, así que si ustedes se los quieren ganar, pueden llamar ya mismo 268-6033 para que sean de ustedes y disfruten. Recuerden que la feria empieza este viernes y termina el domingo. Sigo con la fisioterapeuta Jessica López. Jessica, estábamos hablando del alivio del dolor con el frío y el calor. Muchas veces, aquí vamos a mostrar, esto es... Eso es una almohadilla caliente. Una almohadilla caliente. Esa es una que es eléctrica, o sea, eso lo pueden encontrar ustedes en el mercado, pero ustedes también en la casa pueden hacerlo. Esto se conecta, aquí lo vemos, y nos puede ayudar. Pero en la casa también podemos reemplazarlo con algo casero. ¿Qué sería lo casero? Y ojo, mucho cuidado con estas recomendaciones caseras que las personas muchas veces se descuidan y no hacen correctamente la recomendación. ¿Qué podríamos hacer respecto al calor? Listo. La recomendación sería calentar un poquito de agua, sumergir una toalla, envolverla en otra toalla, o sea, no ponerla directamente. La envuelvo en otra toallita y la pongo en la zona a tratar, más o menos 5 minuticos, revisando constantemente la zona. O sea, no dejarlo y me quedé dormido, no. Revisando constantemente, haciendo el cambio del calor. Me parece súper importante eso. ¿Cuánto tiempo, digamos que esta es la toalla, cuánto tiempo debo tenerlo? Y digamos, si el dolor yo lo tengo acá, ¿cuáles son las posiciones que debo poner? Ejemplo, la toalla. Porque muchas veces lo que hacemos es que abarcamos mucho el músculo o mucha parte y no estamos haciendo es nada. Listo, simplemente es envolver la almohadilla en la toalla y ponerla en la zona a tratar. Tratar de no ponerla sobre articulaciones o prominencias óseas, más que todo en la parte del músculo. Lo dejo más o menos unos 5 minutos y, como les decía ahora, está revisando constantemente la coloración de la zona. Es normal que se ponga un poquito rojito, pero no debe arder, ni debe ser molesto ni doloroso. O sea, debe ser tolerable, tolerable para el paciente. Una pregunta, ¿en qué momento yo debo pasar de hacer este alivio del dolor con frío y calor en casa y ya pasar
a una consulta, de decir, venga, Jessica, es que te necesito porque esto se me está como saliendo de las manos. ¿Qué es lo que tengo que identificar? Listo. La importancia de estos medios físicos, el frío y el calor, es que los debo utilizar de manera mínima. O sea, esto no es el tratamiento en sí. El tratamiento va, esto es un coadyuvante. Esto lo podemos colocar 5, 10 minuticos, pero no es en sí el tratamiento. El tratamiento siempre debe ir acompañado de ejercicios, de técnicas que vamos a aplicar. Técnicas que tú misma nos mostraste en el siguiente video para que seamos responsables con el manejo del frío y el calor. Vean. La fisioterapia en las lesiones deportivas consiste en una serie de ejercicios y de medios físicos que utilizamos en pro del bienestar de los pacientes. El día de hoy vamos a utilizar la termoterapia y la crioterapia. ¿Cuál es la función del calor? El calor nos ayuda a vasodilatar, lo que va a ayudar a que circule mejor la sangre, a que llegue mayor oxígeno a los tejidos y por ende nos ayude a oxigenar y aumentar las células, aumentar las defensas en los tejidos. Y también es un muy buen coadyuvante en cuanto a la disminución del dolor. En cuanto a la crioterapia, que es la utilización del frío como medio terapéutico, se utilizan almohadillas en gel directamente del congelador como medio terapéutico. Se ponen en la zona específicamente en lesiones de tipo agudo, como esguinces, contracturas musculares, tendinitis, que son inflamaciones. ¿Para qué? Precisamente para que vasoconstruyan y se evite el paso de sustancias inflamatorias a los tejidos. Mejor explicado no pudo, pero antes de seguir con Jessica, Juan Monsalve desde Medellín, ¿cómo estás? Y muy buenos días. Hola, Manuela, ¿bien o no? Muy bien, ¿y vos cómo vas? Ah, bien, bien, aquí viéndolas. Tenés la pila, pues, pero bien puesta. Total. ¿Estás viendo el programa? Sí, señora, lo acabé de conectar. Muy bien. Juan, ¿querés ir a ese evento deportivo que hay el fin de semana? Claro, es que yo soy educador físico. ¿Sí? Claro. Bueno, muy bien, te vas a llevarlo, no vas a colgar. Recuerda que te espero acá en el canal Parque Telemedellín para que vengas y disfrutes de estos espacios y acá puedes hacer también ejercicio. Así que no cuelgues, Juan, y ya te van a tomar los daticos y recuerda que te llevas tu pase doble y tenemos uno más, así que por favor pueden llamar 268-6033. Jessica, ese plan casero, el plan donde también podemos utilizar geles, podemos hacer el plan de choque frío, calor, ¿qué podemos hacer? Esas recomendaciones para que las personas en este momento se sienten en el televisor, sienten al frente del televisor y puedan seguirlas. Listo. Si supiéramos los beneficios que trae el ponernos un calor después de llegar con tensión en la espalda, lo haríamos. Empiecen a ponerlo en práctica y van a aliviar todos esos dolores por tensión, por estrés. Plan casero, sencillo, caliento la toallita, me la pongo en la zona si es un dolor de tipo crónico, la zona a tratar 5 minuticos, y si tengo en la casa de pronto un aceite, una cremita, un automasaje de manera circular en los músculos a tratar, de manera circular, muy importante que no sea amasando y apretando los tejidos. O sea, no es, no así, es apretar los tejidos, sino hacerle círculos, o sea, como tratar de estirar el músculo. Excelente recomendación. Las redes sociales de ustedes. Estamos en Instagram como @confisios, @JessicaLópez fisioterapeuta, para que nos sigan, montamos videos, estados, cualquier inquietud por ahí pueden consultar. Jessica, muchas gracias por estar en el programa. Ahorita vamos a seguir con otro profesional hablando del frío y calor, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, aquí el tema es de dejar las excusas afuera. Ya dijimos, ni mi escoliosis, ay, Dios, ya ni mi nada, ninguna excusa van a seguir siendo mayor, excusa. Así es que mayor. No tanto, pero bueno, voy a tener cuidado. Entonces, listo, vamos a hacer. Ahora que hacemos en la parte de arriba. Un pase de doble más para que estén muy pendientes. 268-6033. Vale, listo. Trabajemos tríceps. Ahora sí, puede ser, listo, ¿verdad? Vamos a hacer unos dips. Ajá. Entre más cerquita los brazos, mucho mejor. Sí. La cola, no así, sino más cerca pegadito, al bajo. Ajá. Sí. Y bajas lo más que puedes. Y sube. Eso, sube con las manos, todo no con la cola. Esfuerzo, vale, tríceps. Perdón, pero eso sea más difícil. Si quieres que sea más difícil, cruzas, ¿no? Listo, entonces, cruzamos. Pues mira, mira que no me ha parecido como tan grave. Ay, yo me quedo con... El grado, el grado de dificultad es diferente. O sea, cuando ya nos acostumbramos a un ejercicio, hay que subir a otro nivel. Así. Ese definitivamente, como se dice coloquial...
mente es el brazo de tía. Cuando uno hace así y se despide. El músculo de la ese nos sirve para eso. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer? Vamos a hacer un push-up. Sí. Ok, ustedes lo hacen en la parte Perdón de acá. Perdón que les demos la espalda, disculpas, por favor. No, pues, ¿cómo estarán de aburridos? Catalina, por favor. Sí, por aquí. Listo, yo lo hago desde acá. Si quieren, yo les voy a mostrar algo con esta cámara. Vea cómo se tiene que hacer la forma, la espalda y cómo debe tener bien la cola, que no debe ser ni muy arriba ni muy abajo, exacto, ¿cierto? Así no, ni así. Trata de contraer mucho el abdomen y vas y todo espalda recta. Eso es. Y si usted quiere ponerle más dificultad, mira al frente. ¿Sí? ¿En serio? ¿Es solo eje de la mirada? Cuando usted está haciendo una flexión, si usted mira al frente, eso cambia de una y se vuelve... le aumenta un poquito a eso. Niñas, ¿qué está pasando en sus vidas personales? ¿Qué está pasando en ese mundo de la actuación? ¿Qué está pasando? A ver, cuéntenos, nos pueden chismosear. Bueno, chisme. En este momento estoy esperando la quinta temporada de... ¿El final del paraíso no fue el final del paraíso? ¿No? No. No, viene no, algo más, viene algo más. Les digo pues que tengo que confesar que me he perdido la última temporada, pero la tengo así porque me gusta que ya esté completa. Sí, ¿saben que empezó en Netflix? Podía mencionarlo, sí, claro. No, ya, esta semana. Ya se fue. Empezó esta semana. ¿Sí? Para que no se lo pierdan, claro, ahí se la pueden ver. Bueno, ¿y qué viene para ti? ¿Qué más? Precisamente estoy en esto, en este momento estoy asociada también con una marca que se llama... ¿Se puede decir? Es mi marca, Power Fitness, ya lo dije. Listo, muy bien. Que es un potencializador que ayuda a tonificar y a definir los músculos y también ayuda a masajear los músculos y sobre todo para personas también que hacen muchísimo ejercicio, listo, ayuda a relajar los músculos. Estefanía, tenemos llamada a esta hora de Milce Zapata. ¿Cómo estás? Bonita. Buenos días, ya estamos finalizando casi el programa. Qué tristeza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué han hecho? Muy bien, feliz. ¿Quieres ir a la Feria Deportiva que es este fin de semana? Claro, y este programa es espectacular. Muchas, muchas gracias. ¿Quieres hacerle alguna pregunta a ellas? A ellas, lo que pasa es que yo tengo un problema de espalda. Entonces, a ver qué ejercicio podría yo realizar para relajarme bien la columna. Sí, bueno, entonces eso tiene que tratarlo un profesional. Recuerda que siempre tiene que ser indicada con eso. Diferente. Cierto, entonces, pero digamos algo que podamos decirle, porque la recomendación siempre es vayamos donde el que sabe. Inicialmente. Sí. Yo creo que algo muy importante es que tenga el abdomen muy trabajado. Eso te va a ayudar muchísimo a evitar dolor de espalda. Si tu core está muy fuerte y trabajado, te va a quitar mucho cuando haces sentadillas. Y también fortalecer la parte baja. Listo, o sea, buscar ese profesional para eso. Igual si vas a la feria deportiva, allá te tengo la solución. Bueno, ese además porque ya te ganaste el pase doble para que vayas este fin de semana. ¿Qué pasa contigo y Silvana Araújo, que es una bizcocha en redes sociales? Y uno la ve y uno es como que admiración por esta mujer. No, muchísimas gracias. Yo la verdad tengo muchos proyectos. Voy a sacar ahorita una aplicación donde van a haber rutinas, alimentación. Estoy trabajando en muchas cosas este año. También trabajo con marcas, así que estoy feliz, ya quiero que lo puedan probar y entrenar conmigo en su casa, en el gimnasio, donde sea. Listo. Ay, qué emoción. No se muevan porque todavía no nos vamos a despedir. Listo, tranquilas ahí que nos vamos a hacer conclusiones con la nutricionista y las recomendaciones de alimentación. Recomendaciones que todos debemos hacer, que sea una regla para nuestras vidas. Bueno, Manuela, primero desayunar. Sí. No podemos iniciar el día sin desayunar. Recordemos que venimos del ayuno de la noche y hay que ingresar energía para nuestras actividades diarias, ¿cierto? Bueno, no pasar prolongado tiempo en ayuno. Exactamente. No pasar periodos muy largos de ayuno, muy bien, porque recuerden lo de la energía que necesitamos constantemente y para comer en la siguiente comida, no tan abundantemente. Tercero, el consumo de frutas y verduras. Sí. No es negociable, mínimo 5 porciones al día para garantizar esos nutrientes antioxidantes, anticancerígenos, fibra y agua que nos dan las frutas y los vegetales. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. También, actividad física. Actividad física, como ya hemos aprendido en el programa, también lo primero que todo para poder generar ese músculo activo y estar muy sanos, tanto mentalmente como ahorita se inició el programa, cuando se inició se dijo, y también en la parte del cuerpo, ¿cierto? También es importante consumir agua, ¿sí? Sí. Mínimo 6 a 8 vasos de agua diariamente. Sí.
solamente agua sola, no agua en otras bebidas. Estoy hablando de agua sola como tal, porque nuestro cuerpo es por encima del 65% es agua. Y a través de ella se dan todas las reacciones importantes pues de energía en nuestro cuerpo. Sí. ¿Cuáles son tus contactos para que las personas puedan comunicarse contigo? Claro que sí. Les dejo mi correo. Sí. Ese, mi correo personal, sjgaitan@gmail.com. Muy bien, Sabina, muchas gracias por estar acá en el programa, por disfrutar y por hacer parte de esta comunicación y este diálogo para que todos entendamos lo que significa la alimentación saludable. Yo voy a hacer conclusiones de mi frío y calor, porque ahorita vieron que hicimos la parte del calor y ahora vamos a hacer la parte del frío. Felipe Ruiz, ¿cómo estás? Bienvenido también para que hagamos estas conclusiones. Como ven, acá tengo una almohadilla que es de frío, si no usted en la casa puede hacerlo con el hielo. Felipe, esas conclusiones frente a este tema, el frío, el calor y el dolor. Listo, Manuela, muchas gracias por invitarnos. Estas son las compresas o lo que conocemos como paquete frío. La fisioterapeuta anterior que nos hablaba sobre los usos, cómo lo podemos aplicar en casa. Bueno, tengo algo especial que compartir con ustedes y es una terapia de contraste, que es la utilización del frío y el calor como objetivo de vasoconstricción y vasodilatación. Cuando nos sale el hematoma, cuando vemos como el enrojecimiento, entonces empezar a colocar el calor, iniciando con calor, posteriormente frío, entre 2 minutos cada uno de los efectos, con el objetivo de que ese edema se vaya saliendo del líquido intersticial que hay ahí adentro. ¿Qué recomendaciones para Emilce, que es la señora que nos llamó ahorita, y para todas las personas que en este momento tienen ese dolor de espalda? Listo, vamos a utilizar el calor para que esas fibras musculares que están contraídas pues se nos puedan aligerar. Si es lo correcto, como dijeron ustedes ahora, visitar un profesional, visitar algo de fisioterapia que podamos mirar de qué manera esa contractura muscular se desaparece. No nos acostumbremos a vivir con el dolor. En casa podemos tener, si no tenemos este modelo, una bolsa, la llenamos de agua, la metemos en el congelador, eso sí, forrémosla en una toalla para que no vayamos a tener pues ninguna. Felipe, gracias por estas recomendaciones. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo pueden acercarse a ustedes? Listo, muchas gracias. Nos pueden encontrar en @confisios, ahí en Instagram podrán seguir, podrán ver todas las indicaciones. Estamos ubicados en el municipio de Itagüí, abarcamos todo el área metropolitana. Niños, adultos, deportistas, empresas, todo el tema de salud que podamos ver desde el área de fisioterapia, tienen su mejor aliado, somos Confisios para ustedes. Muchas gracias, gracias por estar acá en el programa, bienvenido nuevamente al canal Parque Telemedellín. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora me toca despedir a las invitadas que tenemos el día de hoy a esta, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el chisme ahí? Me lo estoy perdiendo. Detrás de cámaras, no, y tampoco sabe. Les vamos a contar. ¿Qué es eso? Por Dios. Bueno, niñas, esa invitación para las personas a que lleven esa vida saludable, a que definitivamente no es un tema de moda, no es un tema de simplemente ver un músculo marcado, sino un tema de salud, de amor propio. Sí, es un tema de amarse, de conocerse, de respetarse también. Es que yo pienso que cuando uno se quiere, pues uno empieza a darse lo mejor. Así, haz de cuenta, tú amas a tu persona favorita, tú le das lo mejor, ¿no? Entonces, te tienes que dar lo mejor. Exactamente. Y no llenarnos de excusas. Yo por ya favor, estoy antojada. Por favor. No, y yo creo que hay que empezar no solamente para verse bien, porque ay, me quiero, tengo un matrimonio y quiero ponerme ese vestido, sino empezar porque es algo bueno para ti. Cambiar un poquito el chip, que no es solamente para ver resultados enseguida, sino porque yo quiero estar bien conmigo mismo. Y si se puede, 2020, total. Estamos empezando. Sí, apenas. O sea, es el momento. Así es. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales para esas personas que aún no las siguen? Pues no, pero eso sí es. Pero no falta. Steffi con I latina, Gómez 11, con I la del puntico. Gómez 11. Listo. Y mío Silvi con Y al final, Araújo. Bueno, despídense del programa. Les cuento, esta niña en redes sociales es un espectáculo, pero aquí no es demasiado. No es que, o sea, síganla. Bueno, con estas hermosuras de mujeres, representación colombiana de la vida saludable también. Recuerden que este programa es hecho para ustedes, para que nos divirtamos, para que conversemos y para que entre amigas y entre amigos podamos disfrutar de la vida saludable. Recuerden, la cita mañana a las 9 de la mañana en Mi Parque, Tu Casa. Nos vemos mañana. Besos. Chao. Chao. Ay, tan divinas. Bueno, entonces...